Yo conocí a Corto, digamos, en la época en que salió por primera vez. Aquí tardó quizás un poquitín, años 70 más o menos fue cuando se empezó a publicar. Lo que ocurre es que Prat para mí ya era un sentido de la aventura muy especial, el que desprendía en sus páginas, ¿no? Y desde entonces, de hecho, ha sido un referente. Digamos, de un modo consciente o inconsciente, para mi trabajo siempre lo ha sido. Que sí, de alguna manera estoy en el mundillo del cómic y me he convertido en autor, en parte gracias a Corto Maltés, porque para mí, siendo adolescente, el encontrarme en las historias cortas de Corto, valga la redundancia, en las viejas revistas Totem de mi hermano Rafa, pues fue un shock, decir, ostras, es que se pueden contar a través del cómic historias así, con esta poesía, con estos silencios, con este poder de vocación, ¿no? Y fue, ya digo, fue un antes y un después. La manera que el proyecto Corto llega a nuestras manos es a través de Patricia Zanotti, que es un poco la gestora, la heredera y la gestora de los derechos de toda la obra de Hugo Pratt, y que yo ya la conocía porque era la editora de Blaxa en Italia, cuando la primera vez que Blaxa fue editado allí, pues bueno, me propuso como un verdadero regalo, no envenenado, sino que para mí ha sido un auténtico placer de retomar las aventuras de Corto. Cuando me preguntaron a mí sobre quién era la persona que yo pensaba más idónea y con la que podía trabajar mejor, pues el nombre que se me vino a la cabeza enseguida fue Rubén, que tengo una amistad ya de hace unos cuantos años y que de hecho habíamos ya fantaseado un poco con la posibilidad de trabajar juntos sobre algo. Tuve que pensármelo un poquitín, porque la verdad es que la tentación era muy fuerte para mí, y a la vez el reto también era muy fuerte. Por cierto, que mucho más fuerte todavía. Digamos que barajando las posibilidades positivas y negativas, me lancé un poco, podríamos decirlo, al abismo de esta aventura, ¿no? No se trataba de hacer un Corto Maltés visto por, ni se trataba tampoco de hacer una copia insustancial, sino que entendemos que cuando se nos ha pedido a nosotros, que somos unos autores con una cierta trayectoria profesional, sobre todo Rubén, ¿no?, pues ya buscan a alguien que dé su punto de vista. Entonces, era, digamos, ese el mayor reto, ¿no?, el hacer, guardar ese equilibrio. Luego, a la hora de meterme en faena, en concreto con la escritura, yo me he sentido muy cómodo. El trabajo sobre los diálogos también ha sido un poco, bueno, la pieza clave, yo creo, para que se reconozca el personaje, ¿no? Encontrar la ironía esa que tan característica de Corto Maltés. Y bueno, ahí ha habido que invertir tiempo y repasar mucho toda la obra de Pratt, pero yo estoy bastante satisfecho con el resultado. La obra, hacer un personaje como Corto Maltés, tiene apartados muy complicados, ¿no? Uno de ellos es escoger con qué Corto Maltés te puedes quedar. Yo opté por una especie como de mezcla, digamos, de todas estas etapas, ¿no? Si bien tengo mis preferencias particulares, un poco más por la primera etapa, en cuanto a la soltura del trazo, que me interesaba mucho, pero también me interesaba la parte media, digamos, de sus obras, donde hay una cierta suavidad en la línea, una línea como más cerrada, podríamos decir. Y allí, en ese aspecto, me interesaba porque el personaje de Corto está como más definido, es como una marca, digamos, mucho más reconocible, y es fácil, digamos, coger elementos de su aspecto, ¿no? El estar sobre, el imaginarle en nuevas aventuras, es el sueño, yo creo, de cualquier lector de Corto Maltés. Entonces, para nosotros, yo creo que ha sido una experiencia maravillosa, que afortunadamente va a tener una cierta continuidad, porque ya estamos empezando a trabajar en el siguiente álbum de Corto Maltés.